Hola a todos, bienvenidos a mi canal Anet Arte Scrap. Y en el día de hoy estamos de celebración junto con un grupo de youtubers, scraperas y nuestra amiga Isi Sosa del canal Isi Sosa Scrapbook y más, que está celebrando sus 10 años de aniversario en este mundo de las manualidades del scrapbooking. Así que nos hemos unido para celebrar con ella este bonito grupo. Así que en el día de hoy vamos a estar realizando diferentes proyectos que van a ver. Así que no se los pierdan esta matiné de videos de diferentes grupos. Yo voy a estar viéndolos también. Así que los invito. Les voy a dejar los enlaces ahí en la cajita de información para que no se pierdan este matiné de videos, que va a ser así como un YouTube Hope, donde vamos a ir brincando de canal en canal. Y no se olviden de dejar sus comentarios a cada uno. Entonces, pues yo quiero homenajear a Isi creando uno de esos mismos proyectos que he visto en su canal. Vamos a estar realizando ya sea un layout o un mini álbum. Y yo pues decidí hacer un mini álbum que vi en su canal y me pareció de lo más fácil y rapidito de hacer, porque quería buscar algo que no me tomara mucho tiempo, y pues este me gustó. Y pues es haciendo un mini álbum con una hoja de papel. El tutorial se llama tutorial mini álbum con una sola hoja de su canal. Te voy a dejar también el enlace de ese video aquí abajito en la cajita de información. Yo pues le voy a hacer una modificación para hacerlo un poquito diferente. En el caso de ella utilizó una hoja de 8.5 x 11. Yo voy a utilizar una hoja de 12 x 12, pero es la misma idea. Entonces tengo por aquí esta colección que voy a estar utilizando, Watercolor Gardens, que me parece que tiene unos colores muy bonitos porque el tema pues es de celebración. Así que vamos a estar utilizando esta linda colección. Y pues nada, pues vamos a comenzar con el tutorial. Aquí tengo dos hojitas porque creo que voy a hacerlo doble. Todavía no sé. Vamos a ver qué tal nos va. Ok, pues por aquí, como les contaba, tengo estas hojas de cartulina de 12 x 12. Y sencillamente lo que vamos a hacer es doblarla o marcarla a la mitad, que es 6 pulgadas. Que en ese caso, si tú no tienes esta tablita, lo puedes hacer de esa manera. Doblarlo por la mitad y luego esas mitades doblarlas a la mitad nuevamente, pero en este caso, como tenemos la tablita, nos ayudamos, así que marcamos a 3, 6, que ya la hice, y 9. Y entonces vamos a girar nuestra cartulina y vamos a marcar nuevamente a 6 pulgadas la mitad. De ese lado solamente marcamos la mitad. Así que de este lado marcamos 3, 6 y 9. Y de este lado marcamos 6 pulgadas. Ok, una vez que tenemos ya todo doblado en ambas direcciones, tanto así como así, todos los dobles se los hicimos así, los doblamos todos en ambas direcciones. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a cortar esta partecita de aquí, el centro, esta línea que nos queda a la mitad. Tenemos acá nuestros 6 rectángulos y 6 rectángulos, así que estos de aquí del medio vamos a cortar en este límite de aquí. Esta línea de acá es la que vamos a cortar. Una vez ya cortado, lo vamos a abrir por aquí. Vamos a formar así como una especie de rombo. Lo unimos y lo doblamos de esta manera. Entonces ya formamos nuestro librito. Vamos a pasarle por todas partes el huesito para que ese doblez se esfuerce a tener esa forma o ese doblez.
Como ves aquí, como utilicé una cartulina bastante gruesa, como que no queda como parejo al momento de cerrar el librito. Pero ya una vez que lo terminamos y lo pegamos, queda bien. En este caso, como les dije, yo voy a hacer dos, así que utilicé dos hojas de 12x12 y repetí el mismo proceso de las marcas que hicimos hace un momento. Y ya tengo aquí la otra pieza, las vamos a unir por aquí poniéndole pegamento líquido. Y aquí vamos a formar nuestro librito un poquito más grande para tener más capacidad para fotos. O también lo puedes usar como un journal. Y aquí vamos a ir pegando las hojitas por la parte de arriba, van a quedar abiertas. Pero aquí yo voy a ir cerrando por los lados y por la parte de abajo. También tenemos que cerrar esas partes que quedan abiertas. Lo puedes cerrar completamente, pero también puedes dejar unos bolsillitos para colocar algún tag, algunas tarjetas o más fotos. Así que aquí pues tenemos más capacidad para colocar fotos. Aquí pues le voy a redondear, bueno, voy a utilizar la corner chomper, mejor dicho, para darle así un adorno en las esquinas. Y por acá tengo estas piezas de papel decorado que también las he cortado en las esquinas y voy a ir pegando en todas las páginas. Vamos a hacerle un cierre y para eso voy a utilizar la corner chomper ahí para, no, mejor dicho, la cropada, para hacer el hoyito y colocarle unos eyelets. Ahí le coloqué una cintita también para hacer el cierre de nuestro mini álbum. Vamos a ponerle un eyelet a cada lado. Como ven, primero pego la hoja de papel decorado, tanto en la portada como en la parte de atrás, y luego hago el hoyito con la crocodile, coloco la cinta y luego coloco el eyelet que vamos a cerrar con la crocodile. Y ahí nos queda el cierre. Y quiero aprovechar para felicitar a nuestra amiga Izzy en este su aniversario número 10 de su canal en YouTube, de todos los éxitos que ha tenido, y le deseo muchos éxitos más, que siga creciendo más su canal, que siga ganando más suscripciones y más seguidores, y que nos siga trayendo cosas y proyectos tan bonitos como lo hace hasta ahora. Que Dios la bendiga mucho, que Dios te bendiga, Izzy, y que lo pases bonito disfrutando todos estos videos de todos tus fans, porque somos fans. Primero te conocimos con tu canal y te seguimos con tu canal, y pues ahora somos amigas youtubers, así que para mí es un placer conocerte y ser parte de compañeras del grupo de Zona Scrapera, compartir a través de este arte tan bonito del scrapbook y de las manualidades. Así que muchas gracias por invitarnos a celebrar contigo, y nuevamente mucho éxito en tus futuros proyectos. Bueno, por aquí vamos preparando algunas decoraciones para la portada de nuestro mini álbum, y voy a troquelar este marquito que vamos a hacer, así que utilicé dos troqueles para hacer el marquito y esta palabrita de Happy Birthday en cartulina, y también lo troquelé en foamy de color blanco. Este foamy tiene por un lado pegamento y trae un papelito protector que al retirárselo queda expuesto el pegamento. Y aquí pues estoy pegando las palabritas que corté en cartulina sobre la que corté en foamy. Y así mismo voy a hacer con los marquitos. Corté dos marquitos en foamy y uno en cartulina. Y esto me va a servir para hacer una shaker. Y esto va a ir en la portada de nuestro mini álbum.
Muy bien, aquí ya tenemos terminado nuestro mini álbum. Miren qué cosa más chula. Aquí a veces como que se atora un poquito, pero ya se mueve. Miren ese shaker. Wow, cómo brilla con todos esos colores. Todas esas cositas que le echamos ahí. Entonces, aquí quedamos. Utilicé foamy. Le puse dos capas de foamy que troquelé con ese mismo troquel rectangular que utilicé para este marquito. Y también la palabrita la troquelé en foamy y en cartulina de color naranja. Y como último detalle le añadí estos corazoncitos para la decoración de la portada. Por detrás está así. Vean cómo quedó por aquí el lomo. Y pues al abrirlo tenemos ahí nuestro cierre con los eyelets por ambos lados, con nuestra cinta. Y pues por aquí quedó sencillita la decoración. No le quise poner mucha cosa porque pues para que haya espacio para ponerle fotos. Por aquí se puede hacer algún journal y también añadir alguna foto. Son fotos pequeñas las que caben aquí, pero miren esta aquí. Le puse esta tarjetita por aquí que la pegué solamente de tres lados y le añadí esta otra suelta por aquí que la podemos añadir por aquí. Y acá pues le añadí esos bolsillitos. Y acá sencillito. Entonces acá en la parte de arriba, como habíamos dejado abierto, pues solamente decidí dejar dos abiertos nada más, los demás los sellé. Y pues le añadí estos tags. Entonces también lo tuve que cerrar por la parte de abajo para que no se vayan a salir. En la versión que yo les traje, ya saben que en la cajita de información les voy a dejar el videito que yo vi del canal de Easy para hacer este mini álbum. Pero miren qué chulería, y se hace bastante rápido y muy fácil de hacer para fotos pequeñas, y tiene bastante capacidad para colocar fotos, o también lo puedes usar como journal. Así que está muy chévere, muy práctico y divertido de hacer. Así que espero que les haya gustado y les agradezco que me hayan acompañado este ratito. Ya saben que ahí en la cajita de información les dejo los enlaces de todos los videos que van a salir, y pues para que los puedan disfrutar y le dejen un mensajito a cada uno de esas youtubers que van a estar celebrando junto con Easy sus 10 años de aniversario de su canal. Así que nuevamente espero que sigan divirtiéndose y creando algo hermoso. Y antes de irte, me dejas tu like, te suscribes al canal, activa las campanitas y marca todo para que YouTube te avise cada vez que salga un video nuevo por este canal. Así que sin más, me despido y será hasta la próxima. Bye.